esos dos que hay ahí son los que se van a llevar en las garrafas. ¡Correr, correr! Venga, R, vamos para allá. Delta 321, entiendo la misma calle que el objetivo, ¿verdad? ¿Ya los han parado? Ya lo han parado unos compañeros aquí que forman parte del dispositivo y vamos a verlos y a proceder a atención. Ya, he mirado eso. Recomendación solo, no se momento. Sacaros todo lo que llevéis en los bolsillos. Venga, a ver, ponedlo aquí que vamos a cachear con las piernas. ¿Qué estoy buscando? Estamos buscando un restaurante. ¿Qué restaurante? ¿Cómo se llama? Casa Pepe, me parece que era algo así. Es que... Casa Pepe, en Despeñaperro hay uno. ¿Cómo se llama? Venden jamones, entonces me han dicho que era por donde está la urbanización. Venden unos jamones. Y no habéis estado nunca aquí en esa urbanización. Sí, pero yo no conozco ese restaurante. Mi hermano tiene una nave justo enfrente. Venga, bueno, si necesitamos y le damos para allá. Estáis detenidos por delito de tráfico de drogas, ¿vale? Nos vais a acompañar aquí al chale que tenéis ahí. Yo no tengo ni vamos a hacer aquí, registro con el secretario judicial. Bueno, ahora os contamos más detalles. ¿Me ponéis los billetes? Sí. Son dos miembros de la organización que venían de vez en cuando a hacer otras labores de ayuda, mantenimiento, vigilancia, contravigilancia, medidas de seguridad, provisiones y demás. Tú estás detenido por un delito contra la salud pública o tráfico de drogas, ¿vale? Tienes derecho a guardar silencio, a no declararte culpable, a un abogado del turno de oficio. Tengo entendido que si te detienen por tráfico de drogas es porque traficas droga, con droga, ¿no? Sí. Yo soy un trabajador normal y corriente. No, pero hay una investigación y ya se hablará y se aclarará todo en su momento. Que pueda conocer a gente que trafica con drogas, vale, pero eso no significa que yo lo haga. Bueno, claro. Le aplica las cosas, luego si no, claro. Pues el juez le cuenta a usted lo que quiere hacer. La verdad es que estoy seguro que ha conmigo. No, yo no sé. Yo puedo conocer a gente, pero yo no me dedico a nada. Tengo un hijo y le amo mucho. Yo no quiero estar... No, yo no quiero pasar tiempo mío en la cárcel. No quiero estar con mi hijo. Normal. O sea, que yo me dedico... De hecho, si no, no tendría la deuda. Se ha confirmado que tenían previsto sacarlo hoy, por eso estos dos se han presentado aquí en las inmediaciones justo cuando íbamos a iniciar el registro. Pues enhorabuena, chavales. Vamos a empezar ya con los registros, vamos. Uno de los detenidos, venga conmigo. Enumerado con el 1, sustancia pulverulenta de color blanco en forma de roca, ser cocaína. Se recoge el contenido, se introduce en bolsa de plástico para el pesaje en bruto en balanza de no precisión. Peso aproximado de 494 gramos. Vamos a por la siguiente. Es la misma repetición, se parece ser cocaína. 1723. Ahí en roca. Clorhidrato de cocaína. Y una vez que tengamos todos los valores, pues ya se podremos determinar qué cantidad de sustancia podrían estar llevando a cabo para tratar y nuestra idea es llegar a poder localizar dónde la tienen almacenada, porque es evidente que tienen la mercancía almacenada en algún sitio. Confi, dime. Si hay una cosa que debería mirar. Ahí está encima. Mira, vas aquí. A la izquierda. 4 metros. ¿Son pirulas o...? No tengo ni idea. Vamos, son pirulas. ¿Qué mierda será esto? ¿No tenéis más merda? Cocaína. Bueno, no, vamos a ver. Todo eso es cocaína. Pues está... ¿Eso qué es? ¿Corte o qué es eso? Nada positivo. Los compañeros del lofoscópico van a mirar primero las huellas. Son 4 de la marca Marlboro y una elegible. Total 5. Para muestra de ADN, ¿vale? Son pruebas para poder demostrar que se están metiendo y si hay alguno que se nos ha escapado, que sin duda hay alguno, pero no tenemos identificado, nos puede salir por el análisis lofoscópico. Esta caja... Esto no es una pipa, tío. Esta caja es una pipa. El rifle, si queréis lo podéis llevar vosotros, porque lo vamos a remitir a vosotros para que lo analicéis. Está seguro puesto, además. Es buena. ¿Dónde estaba? La pistolita. Debajo del respaldo del sofá.